bush with hey. Hey. It's me. Nice to meet you. Antes de que Halsey ganara 3 Billboard Music Awards en un solo año y fuera nominada para Grammys, American Music Awards y Teen Choice Awards. Me and my friends always had MySpace, Facebook, Twitter, whatever, so I just treated it the way I would if I was a normal kid, you know? Antes de que Halsey se convirtiera en una portavoz importante para las víctimas de agresión sexual y las personas que padecen de enfermedades mentales. He's got a case of Matchbox cars and he says that he'll teach me to play the guitar if I just keep quiet. Antes de que el álbum de Halsey, Hopeless Fountain Kingdom, alcanzará el número 1 en el Billboard 200. Antes de que Halsey pagara la multa de exceso de velocidad de una fan que mientras venía escuchando Nightmare en su auto se emocionó, aceleró y fue multada. Antes de que sorprendiera a los chicos de BTS mientras estaban en una entrevista con iHeartRadio. Oh my gosh. Y es que recuerden que Halsey y los chicos de BTS son amiguitos desde hace tiempo. I heard from a friend of mine that you guys like churros. I brought you guys some churros. Wow. Halsey vivió algunos años de adolescencia muy turbulentos. Usó drogas, no tenía dónde vivir, intentó suicidarse y tuvo un novio adicto a la heroína. A pesar de todo, la música fue la principal fuerza impulsora en su vida, lo que la hizo seguir adelante. Adoptó su nombre artístico de una parada de metro en Brooklyn, que casualmente también fue un anagrama de su nombre real. Fue ahí donde comenzó a realizar espectáculos acústicos para los fanáticos locales. Al crecer en la generación de selfies, Halsey se puso a trabajar para subir algunos de sus primeros trabajos a Tumblr, YouTube y luego a SoundCloud. Fue ahí donde su canción Ghost se volvió viral, lo que provocó que varios sellos discográficos llamaran a su puerta. Desde que encontró la fama, muchos de los primeros trabajos de Halsey han sido eliminados de internet, pero conseguí un par de joyas ocultas para ustedes. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Halsey antes de la fama. Y es que creo que todos estamos a la espera de su nuevo álbum, el cual ella misma ha dicho que va a ser mejor que los pasados. Así es que sí, los fans están muy emocionados y aunque aún no sabemos a ciencia cierta si Nightmare va a formar parte de este nuevo álbum, a mí la canción me encantó y el video me voló los sesos, además de que me hizo sentir muy empoderada. Y si el nuevo disco viene así de fuerte, es evidente que será otro éxito en la carrera de la cantante. Y por eso y más, creí que era el momento perfecto para hacer su biografía, la cual muchos de ustedes me habían estado pidiendo. Así es que por fin aquí está y espero que les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También recuerden decirme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, comencemos con esta biografía, la cual por cierto es patrocinada por nuestros amigos de Fashion Nova, que me regalaron este vestido para que hiciera este video. Si este vestido les gustó, ya saben que les voy a dejar el link para que vayan a buscar su estilo de Fashion Nova perfecto. Así es que pues en la cajita de la descripción va a estar el link para que vayan y chequen todo lo que Fashion Nova tiene para ustedes y puedan encargar lo que ustedes les guste, ya sean hombres o mujeres. Así es que vayan a checar, vayan a ver y pues empecemos con esta biografía. El nombre real de Halsey es Ashley Nicolette Frangipane, o Frangipane, o Frangipane. No sé por qué siento que suena italiano, por el pane, supongo. Pero en fin, y nació el 29 de septiembre de 1994 en una familia de clase media-baja. Su madre, Nicole, es de ascendencia italiana y húngara, y su padre, Chris, es un irlandés negro. ¿Ven cómo su apellido sí puede ser Frangipane y no Frangipane? O no sé cómo se pronuncia en inglés, pero Frangipane suena cool porque es italiano. Ashley nació cuando sus padres solo tenían 20 años, lo que los obligó a abandonar la universidad y hacer un hogar en Edison, Nueva Jersey. Su madre consiguió un empleo trabajando en seguridad en un hospital, mientras que su padre probó diferentes carreras, incluida la de gestión de un concesionario de automóviles. Ashley también tiene dos hermanos menores, Sevian y Dante. Halsey ha detallado mucho de cómo era su infancia a través de Instagram, pero esas fotografías no están disponibles porque Halsey borró todo su Instagram. Pero como les
les dije, tengo varias joyas en este video. Hablando de su padre, ella escribiría lo siguiente en esta foto. Pienso en los apartamentos alquilados desde hace 20 años. Cada movimiento que hicimos y la nueva escuela primaria que empecé para que él pudiera obtener un mejor trabajo. Pienso en cómo nunca se opuso a querer pintar mis paredes de color rosa, púrpura o azul, aunque sabía que eso significaba que el propietario se quedaría con el depósito de seguridad. Sus padres tenían gustos muy diferentes de música. Su padre era un gran fanático de Notorious B.I.G., Slick Rick, Bone Thugs and Harmony y Tupac, mientras que su madre escuchaba a The Cure, Nirvana y Alanis Morissette. Y todos esos artistas se convirtieron en las primeras influencias de Halsey. Early, like 1991, Alanis. You know, she is a legend as far as females in pop music go. She got some pretty vulgar content on the radio, and that was a mission even back then, way ahead of her time. Halsey descubrió su amor por las artes a una edad temprana. Ella había hecho un pequeño intento de jugar al fútbol soccer, pero después de un año decidió aprender a tocar el violín. Desde ahí se enamoró de la música y dijo que era la única fuerza motriz en su vida. Aprendió a tocar varios instrumentos, incluyendo el violín, la viola y el violonchelo, antes de escoger la guitarra acústica a los 14 años. Porque sentía que los otros instrumentos ya no eran tan cool. Halsey dijo que quería ser la próxima Alanis Morissette. Y como Alanis, ella también tenía un gran interés en escribir poesía y le dijo a la revista Rolling Stone: "Comencé a escribir música como una forma de que las personas prestaran atención a mis poemas". A medida que crecía, comenzó a desarrollar su propio gusto musical con sus favoritos de todos los tiempos: Taking Back Sunday, Brand New y, aunque podría avergonzarse de admitirlo, Panic at the Disco. Above all of them comes Panic at the Disco, because they were my guilty pleasure fave for life in middle school and high school. De hecho, estas eran las bandas que yo escuchaba en la preparatoria. Por un momento como que me sentí vieja. Ella también era fan de Blink 182. Sí, yo también amaba a Blink, pero ¿quién no amaba a Blink, cierto? Además de tocar música y escribir poesía, Halsey también hizo un montón de teatro mientras asistía a la preparatoria Warren Hills. Okay, so I was the yearbook editor at my high school, and I don't know how I let this one slide, but I got named best artist for physical art. Como le pasa a muchas personas, la preparatoria puede ser bastante difícil y convertirse en toda una pesadilla. A ella le pasó cuando una foto de ella topless fue robada de su casillero y compartida en la escuela. Desafortunadamente, esto la llevó a ser etiquetada como una zorra, pero en lugar de huir avergonzada, ella enfrentó esta situación y hasta como que la abrazó. En el camino, ella se dio cuenta de que era bisexual. Qué bueno que una situación desagradable logró que ella tal vez tuviera un poco de claridad mental y madurez. Pero cuando eres joven es fácil sentirte aturdido y caer en lugares muy oscuros. A Halsey también le pasó, y durante uno de estos periodos de oscuridad en la preparatoria intentó suicidarse con una sobredosis de analgésicos. Después de esto, Halsey fue internada en un hospital psiquiátrico donde pasó 17 días bajo observación. Le recetaron litio, que fue una mala experiencia para ella, y diría, el litio arruinó mi vida. Después de la preparatoria, Halsey se inscribió en la prestigiosa escuela de diseño de Rhode Island. Desafortunadamente, el costo de la escuela era demasiado para ella y su familia, por lo que tuvo que salirse. Luego estuvo un breve periodo de tiempo en la universidad comunitaria, pero finalmente la abandonó. Sus padres no estaban contentos con eso y la echaron de la casa. Tenía solo 17 años cuando terminó deambulando por las calles y quedándose en los sótanos de su natal New Jersey y el vecindario Bed-Stuy de Brooklyn. Ella y sus amigos gastarían el poco dinero que tenían para dividir una rebanada de pizza entre todos ellos. Y luego dedicarían tiempo a drogarse en una azotea. Durante sus días más productivos se quedaría con su abuela, y fue por esta época que comenzó a subir videos a YouTube con su nombre real, Ashley Frangipane. Frangipane. Once upon a time, once albums were debuted, Hillert was conceived, we panicked cause we knew. Justo esa canción se acredita como su video de YouTube más exitoso, pero hubo muchos otros. Oh, you bought your unlucky chocolate. Como ya se sentía un artista, sabía que necesitaba un nombre artístico. Rearrange the letters in Ashley, it spells Halsey. But where Halsey actually comes from is a street in Brooklyn where I informally lived for a little bit and spent a lot of time. Ella actuaba en open mics e incluso viajaba, pero el dinero siempre era escaso. Hubo noches en las que temía por su vida durmiendo en algunos lugares poco confiables, donde temía ser violada o secuestrada. Se corrió la voz acerca de su talento como músico y ¡pum!
De repente se le dio la oportunidad de ganar algo de dinero cuando conoció a un productor en la fiesta de un hotel. Someone said to me, "Hey, I know you have a pretty cool voice. If you want to come in and sing on this song, you can make a couple hundred bucks." And I was like, "Oh my god, a couple hundred bucks? That's crazy." Era la primera vez que grababa en un estudio de cualquier tipo, pero fue durante este tiempo cuando se inspiró para escribir y grabar su tema Ghost. This concept of the ghost of a person who formerly, you know, was someone that you knew and someone who still holds a physical body, but the ghost in them is gone. Hablando de la canción, Kelsey dijo, el concepto de la canción en sí se trata de estar en una relación con alguien que no está disponible emocionalmente. Sientes su presencia física, pero la emocional no está ahí. La canción es realmente emocional para ella, ya que fue inspirada en el tiempo que pasó con un novio adicto a la heroína. Unas semanas más tarde, Halsey subió Ghost a su página de SoundCloud y fue entonces cuando las cosas realmente empezaron a cambiar para ella. I had charted on the alternative charts with Ghost, and I didn't even really know what that meant. And we went to New York the next day and we took meetings with 5 record companies. Firmó con Astral Works y empezó a trabajar en su álbum debut que incluía su exitosa canción Ghost, así como también los singles New Americana, Colors y Castle. Badlands alcanzó el puesto número 2 en el Billboard 200 y fue certificado platino por la RIAA. Halsey terminaría abriendo para los Cooks e Imagine Dragons en sus giras. También apareció como artista principal en la pista de Justin Bieber, The Feeling, y en la canción Closer de The Chainsmokers en 2016, la cual alcanzó el número 1 en los Estados Unidos y recibió la certificación de platino 7 veces. Eso fue demasiado éxito de repente, pero ese año también sufriría un retroceso personal. Ella quedó embarazada mientras estaba de gira, pero sufrió un aborto espontáneo debido a una condición conocida como endometriosis. Aún así, Halsey continuaría trabajando fuertemente en 2017, volviéndose platino nuevamente con su colaboración con G-Eazy en la canción Human Eye, doble platino con Now or Never y triple platino Combat at Love. Su segundo álbum, Hopeless Fountain Kingdom, fue certificado platino y alcanzó el número 1 en la cartelera 200. Fuera de la música, Halsey también se ha convertido en una defensora de las víctimas de agresión sexual, la comunidad LGBTQ y más, y las personas que sufren problemas de salud mental. Participó en una campaña de prevención del suicidio y de concientización sobre la salud mental llamada I'm Listening. Incluso hizo un conmovedor discurso en la Marcha de las Mujeres de Nueva York ante más de 200,000 manifestantes. For the people who had to grow up way too young, there is work to be done, there are songs to be sung, Lord knows there's a war to be won. Halsey siguió prosperando como artista en 2018 con el lanzamiento de Alone con Big Sean y Stefflon Don, e East Side con Benny Blanco y Khalid. También le dio voz a Wonder Woman en Teen Titans Go to the Movies y apareció en A Star is Born. Poquito, pero apareció. I mean, I only had 2 lines. So it's been 2 lines. Yeah, it was really crazy because, you know, A Star is Born is such a poignant film for musicians, I think, to see. So many things and themes in that movie are so real for us in our lives. También cortó muy públicamente con G-Eazy, nos dio Without Me, la cual es una gran canción y sigue demostrando que es una gran artista. Y el resto de la historia, bueno, pues tendremos que esperar y ver con qué más nos sorprende Halsey, porque esto fue antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video. Ya saben que si les gustó me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. También recuerden que les estoy dejando el link para Fashion Nova Men en la parte de la cajita de la descripción. Ahí van a poder meterse a ese link y buscar las cosas que a ustedes más les gusten de Fashion Nova y puedan escoger sus vestidos, sus pantalones, sus sacos, sus abrigos, todo. Ahí tienen todo. Entonces, pues vayan, chequen. Hay para mujeres, hay para hombres y hay cosas increíbles. Así es que no olviden checar y ver lo que ustedes van a pedirle a Fashion Nova. Y bueno, eso es todo. Les mando muchos besos. Nos vemos en otro video, ya sea aquí o en mi canal personal. Bueno, bye.